Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Greco. Soy gerente comercial de Global Motorcycles, que es la empresa a la cual vinculó las motos NS200 que están usando en la escuela de acá de pilotos con lo que es Cachi, Cusanelli y la empresa misma. Este proyecto surgió ahora 45 días atrás, un mes atrás aproximadamente, donde yo me pongo en contacto con Cachi a través de me vi el proyecto, nos interesó y bueno, sugerimos una moto, lo cual teníamos una moto adecuada para lo que necesitaban ellos usar en este momento. Así que bueno, le dimos hincapié, hicimos un proyecto junto a fábrica donde pudimos meter este producto para mejor funcionamiento de la escuela. Mirá, como todo proyecto hay que hacerlo a largo plazo, ¿no? Eso es lo ideal, apostamos a eso más que nada. Tenemos un producto ideal para esto, es un producto que se comercializa, o sea, tanto comercial como para este tipo de proyectos, es muy viable. Entonces, más que nada apuntamos a eso, ¿no? Hacer algo a largo plazo, que tenemos el producto justo y necesario. Fueron pocos días, pero bueno, le estamos dando mucha fuerza, mucho hincapié en hacer los lunes que nos quedan, más la presentación final que va a ser en el MotoGP, ¿no? Y después darle la continuidad en todo el año. Eso es lo más importante. Los objetivos, más que nada, era como te dije antes, es hacer conocer la marca, el modelo este particular de la moto, que es una moto muy buena, con muy buenas particularidades tanto para este tipo de cosas como para el uso diario y cotidiano de la moto. Entonces, bueno, más que nada apuntar a eso, ¿no? O date cuenta que hacemos hincapié en esto por un montón de cosas que vienen atrás de esto, como por ejemplo el potencial que tiene la moto, el desarrollo del producto, todo sirve para volcarlo después a lo que es el mercado, ¿no? El mismo tráfico, el mismo funcionamiento de lo que es la capital nos lleva al uso cotidiano de las motos, cada vez vuelve más gente a la moto por una cuestión de tiempo, de costo, entonces está en pleno crecimiento. El sueño sí es verlo lo mejor posible, o sea, ir haciendo paso a paso cosas que lo cual nos fuimos planteando, ¿no? Y que esto bien sirva para el desarrollo de los chicos, para que puedan ir aprendiendo y el fin de que se pueda terminar lo mejor posible.